Vamos a hablar un poquitito de lo que sucedió en los últimos días en nuestro país, referido a las elecciones, al histórico balotaje que se produjo el domingo pasado, este 22 de noviembre, donde el país entero pudo elegir un nuevo presidente. Bueno, sin confirmaciones aún, también son varios los nombres que se van barajando para ocupar áreas vinculadas al agro en el futuro gobierno de Mauricio Macri, el presidente electo para todos los argentinos. Para saber más sobre este tema, como siempre, estamos en comunicación telefónica con la persona idónea para esto, Diego Ramírez, nuestro compañero. Diego, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Yamila. Sí, efectivamente, son varios los nombres que circulan. Ayer se lo preguntaron concretamente a Mauricio Macri en la conferencia de prensa que dio, pero todavía no dio ninguna respuesta. Por ahí se escucha a Ricardo Negri, que es un economista y es un nombre vinculado a CREA, muy prestigioso, durante muchos años trabajó de un perfil muy técnico, diría, y que lo que le faltaría a Ricardo Negri es experiencia política. Otro nombre que circuló para ocupar ese cargo es el de Jorge Rodeck, un ex secretario de la entidad CARVAP de Buenos Aires y La Pampa, que también fue diputado provincial, entró en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires por el partido, por la lista de Francisco de Narváez en su momento, y también Ricardo Burzaile, que es un hombre que fue vicepresidente de CRA, fue varias veces diputado nacional por Formosa y candidato a intendente en la última elección, que no pudo ganar. Es un hombre del bloque radical y también circuló, aunque Burzaile se encargó de desmentir un poco esta versión, que él no tenía ningún interés en estar en ese cargo y que, bueno, su nombre no debía figurar en la lista, pero también circuló, Yamila. Se habla de un hombre del radicalismo para ocupar un cargo de primera línea. Diego, ¿qué nos podés decir al respecto? Sí, este cuarto nombre es el de Eduardo Manciana, que es un ingeniero agrónomo que ya tiene experiencia en cargos en agricultura. Eduardo Manciana fue subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca durante el gobierno de la Alianza, por allá por el año 2001, en el comienzo del año 2001, cuando estaba como secretario de Agricultura el pampeano Antonio Berongaray. Ustedes recordarán que en aquel momento Berongaray dejó el cargo por el escándalo de la aftosa, de haberse cubierto los brotes de aftosa, de no haberse reconocido. Bueno, finalmente eso terminó en un escándalo. Se retiró el cargo y también renunció el ministro de Economía, que lo había puesto Eduardo Manciana, que era Machinea. Asumió López Murphy. López Murphy duró muy poco tiempo en el cargo y designó a Eduardo Manciana en lugar de Berongaray, con la aclaración de que en aquel momento lo que era la Secretaría de Agricultura bajó de rango dentro de la estructura del Estado y pasó a ser una subsecretaría de Agricultura dentro de una mega área de producción dentro del Ministerio de Economía. Pero estuvo muy poco tiempo en el cargo, digamos, asumió en febrero y en marzo dejó el puesto también por la salida de López Murphy, Yamila.